Good evening. Good evening, Antonio. Welcome. Hello everyone, welcome to the class. Bienvenidos, bienvenidos a esta clase. How are you doing today? ¿Qué tal, cómo están ahora? Hello. Somebody there. Ay, ¿qué tal, cómo están? Excellent, that's good. Gracias por su puntualidad. Thank you for your punctuality. Bien, ya estamos en la recta final. Básicamente solo nos quedan 5 clases en that's it. We only have 5 classes and no more. Después de esas 5 clases, vamos a esperar a que vuelvan a iniciar los módulos, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo van a volver a empezar con los módulos. Mi consejo es que siempre practiquen, ¿verdad? Como les decía en la clase anterior, que siempre se mantengan practicando, a pesar de que no estemos pues aprendiendo inglés de manera así, ¿verdad? En clases y eso. Porque ustedes ya tienen un paso adelante en la meta del 2023, que sea aprender inglés. Ya tienen ese paso adelante ahí, ¿verdad? Así que no se desanimen, no se desmotiven. En cuanto a las cosas aquí en la clase, quiero ver cómo han avanzado en la plataforma, a ver si han avanzado algo desde ayer. Good evening. Good evening, welcome to the class. Thank you. Segundito. Estoy viendo acá la asistencia, no las notas. Let me check the grades. Estoy tomando un jarabe para la tos que dice que es para quitar la tos y cuando me lo tomo me da más tos. Literalmente, empiezo a toser más.
Jarabe para dar tos, deberían ponerle. Dame un segundo. Solo quiero cargar las notas. Ahorita. Digo, seguimos con el mismo problema de ayer. Bueno, ¿saben qué? Voy a mandar un mensaje aquí al grupo, porque si no se me va a olvidar y es mejor que lo mande ahorita. Déjenme un segundo. Solo quiero mandarles el mensaje. Ok, ya les dejé ahí el mensaje. Bueno, ojalá que se logre, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la asistencia ahorita. We're gonna see the attendance. Check here. ¿Qué día estamos? Today is Tuesday 29th. Ok. Voy a pasar asistencia. Después vamos a hacer una práctica de speaking, que ya días no practicamos, bueno, de pronunciation, ya días no practicamos lo del tongue twister, ya son los últimos días, ¿verdad? Alison Andrea Serrano Madrid. Present. Ana Geraldine Mena Álpanes. Present, Miss. Anderson Isaí Chávez Leipa. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present, present, teacher. Augusto César Sánchez Enríquez. ¿No? Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present, teacher. Cindy Damaris Hernández Méndez. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Present, Miss. Edmer Elías Melgar Enríquez. Gerson Isaí Mejía Bolaños. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Present. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Rosalina Esmeralda Sánchez Present. Mate. Present. Tony Brando Beltrán Conforme. Vicente Atino Cetino Rodríguez. En William Ulises Aquino Grande. Present teacher. Excelente, that's good. Okay. Vamos a hacer una práctica del tongue twister, el very para bit of butter. Va a ser la última vez que vamos a hacer esa práctica. Luego vamos a empezar con uno nuevo. Lo que espero que sus compañeros se conecten, porque el día de ahora tengo un tema que necesito que estén presentes para explicarlo. I need you to be here, full attention in the class, para que me puedan entender. Que no es difícil, pero si no se entiende, si no se pone atención, pues va a haber problemas, ¿ok? Ya tienen el tongue twister y ya tienen ahí para la práctica. Recuerden que es el momento para ir a practicar, to practice.
Hello, Denise, ahí le envío una invitación, por favor, aceptemos y si no me dice, me manda un mensaje, por favor.
Ya. Llaman por teléfono. Por teléfono. Hello. Bueno, en los break rooms, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos practicando el tongue twister, ¿verdad? Les dije que ya era la última vez que íbamos a practicar eso, el tongue twister. Y no sé si fueron a hacer eso, porque cuando llegué me quedé un poquito como, no, I don't know what is happening. No sé qué estará pasando, si lo estaremos practicando, no lo estábamos practicando. En uno vi una lectura, pero no escuché a nadie. En otro no sé qué vi. No sé qué estaba pasando, qué estábamos haciendo. Pero bueno, voy a confiar en ustedes. Recapitulamos lo de ayer, teacher. ¿O lo del presente simple? Teacher. Sí. Con las preguntas que nos estuvo haciendo ayer y nosotros las pasamos en inglés. Con tal que estuvieran practicando, sí. Ahora, yo esperaba más compañeros suyos, nadie se conectó, ni modo, ¿verdad? Yo esperé un tiempo también para poderles explicar este tema que viene, ya que este tema también puede ser, no complicado porque no es difícil de entender, pero es un tema que si no se le pone atención es fácil de confundirse, porque son cosas que son muy fáciles de confundirse. Les voy a mostrar cómo usar los prepositions of place. But right now I'm going to teach you, no, prepositions of time. Estas prepositions of time también se pueden utilizar para hacer prepositions of place, que son in, on, at. Okay. Pueden funcionar también como preposiciones de lugar, pero este momento solo vamos a ver prepositions of time. Si se los resumo el tema, antes de ir a la explicación y bien todo, si les resumo el tema es, in se dice para periodos de tiempo más largos. Por ejemplo, en un año, in 2020, en el 2020. In 1997, en 1997. Lo podemos utilizar también para hablar de una década, ¿okay? Es un periodo de tiempo largo, una era. Para hablar de periodos de tiempo largos, vamos a usar in. In the 70s, en los 70s. In the 70s, en los 70s, ¿okay? In. Luego vamos con el otro que es un poco más específico, que va a ser el on. On. Ya, ahorita les estoy haciendo como una explicación breve, resumida, pero ya vamos a ir paso a paso, donde se utiliza y todo eso.
On, ya lo vamos a decir como en los días de la semana, on Monday, on Saturday, on my birthday, on mi cumpleaños, on Christmas, en Navidad. Ok. Puedo usarlo con meses, pero en fechas específicas. Por ejemplo, si digo in June, solo es in June, ¿verdad? En junio. Pero si voy a decir en junio 25, voy a decir on June 25th, porque ya es un día específico dentro de junio. Entonces voy a utilizar on. Pueden hacerlo con tiempos del día también, on Monday morning, el lunes en la mañana, el lunes en la tarde, on Monday afternoon, y así sucesivamente, ¿ok? Y at, que es el siguiente, se utiliza, dígame. Page 14. The book. No, 36. Estamos en page 36. Página 36. Sí, pero ahorita les estoy dando como a grandes rasgos. Y el at va a ser utilizado para momentos específicos durante el día. ¿Okay? Como at 2:30, a las 2:30, a la hora at 2:30, at noon, en la mediodía, at night, en la noche. Solo que para decir en la mañana y en la tarde, sí se dice in the morning and in the afternoon. Son excepciones nada más. Bien, el libro se los explica de esta manera. In the book, you have it like this. Okay? So we have three ways. On, as you can see, we use it for specific days. We use it for specific days in a month, por días específicos en un mes. On Monday, February 5th, más específico todavía, el día, el mes y la fecha específica. On Wednesday morning, el día con un tiempo del día. In, ya lo decía yo, es para tiempos más completos. In May, en mayo, un mes. In 2018, en el 2018, un año completo. In the summer, en el verano. In the morning. Solo les decía que la excepción es que se dice in the morning and in the afternoon, en la mañana y en la tarde. At lo vamos a decir con momentos específicos. Entonces, si pudiéramos poner un triángulo de cuáles se utilizan para momentos más. Vamos a ver si lo puedo hacer como por aquí. No, no hay formas acá para hacerlo, pero lo voy a hacer como pueda. Bueno, si pudiéramos hablar del tiempo de esta manera, in sería el que abarca más cosas, on sería el que es un poco más específico, y el súper específico sería at. ¿Ok? ¿Ok? Ahí está. In, on, at. In, tiempos. Perdón. Tiempos de periodos más largos. On, tiempos un poco más específicos. Y at, tiempos muy específicos. ¿Okay? Quiero que pongan su mente así. Que lo vean de esta manera. Porque ahora que les voy a explicar ya más detalladamente, no quiero que se me vayan confundiendo. In, momentos más largos. On, un poco momentos más específicos, y at, momentos súper específicos. Ok, vamos a ir a un ejercicio para ver si con esta explicación se ha comprendido un poco. Vamos a hacer el ejercicio en base a los resultados del ejercicio. Intenten hacerlo lo más honesto que puedan para que, pues, me dé a mí la idea de cómo lo han entendido. Y luego vuelvo a explicar el tema. Ahorita solo vamos a ir a chequear comprensión de lo que he explicado. Bien, aquí abajito
So right here, we have an email. Tenemos un email que alguien ha enviado. Y faltan las preposiciones de tiempo. Si se pueden fijar, faltan las preposiciones de tiempo. Yes. Lo que yo quiero es que coloquen en estas partes, si va. So I want you to write in these parts. In, on, at, in, on, at, in, on, at, in, on, at, or in, on, at. ¿Cuál va de ellos tres? Si va in, si va on, o si va at. ¿Ok? Tomen un screenshot, tomen captura, para que podamos ir a trabajar en esto y chequear comprensión. Recuerden, el ejercicio es, en este email hay tiempos, pero faltan las preposiciones de tiempo. Las vamos a ir a colocar según corresponda. Ya tienen el screenshot, vamos a ir a trabajar, pero vamos a trabajar en grupo lo que de verdad se conoce como trabajar en grupo. Para después venir a chequear. Este grupo no me gusta porque hay personas que no quieren participar. Vamos a ver este otro grupo. Este grupo sí está muy participativo. Ustedes que les gusta participar, digan ahí que mire, y aquí qué cree que va, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Intentemos ayudarnos mutuamente. ¿Okay? Bien, ahí vamos. Participemos. Let's participate. Nos integramos, por favor, nos integramos.
Sí. Ahí sería Fátima, are you busy on Monday afternoon? Do you come on about the new product at the company launch and their presentation about it and in some very interesting in start oh lo siento interesting in start at 6:30 I work un til, creo que se pronuncia la palabra. No sería March, perdón, on, porque está dentro de un mes. No salió mal a la última. Veamos. Vamos a ver, morning. Hay que ver la regla de pronunciación. Creo que tendría que ser in. Marzo es una fecha específica. Si decimos marzo, es un periodo corto. Ok, pues eliminemos. Muy bien. ¿Sería? Solo dele doble clic, tal vez le dará la oportunidad de editarlo. ¿Cómo marzo se tiene que ser, ¿no? ¿Ustedes sí se sienten marzo seguros así como lo tenemos? Bueno, yo por mi parte sí, pero no sé los demás compañeros. Ya no está calificando. ¿No es usted que ha hecho eso? No. No. Vaya. Vaya, ah, yo pensé bien que usted lo había hecho. Ay, entonces, excelente. Good job. Thank you. Thank you. Vaya, dije al principio 25. Sala 3. Sí, 3. Sí, sala 3. Ya nos están calificando. Thank you, Bishop. No, hasta el 10. Congratulations. Good job. Buen trabajo. Excelente.
Hello. Bueno, Hello. en una sala salió mal una, que voy a explicar ahorita por qué pudo haber salido mal. Okay, that's the, maybe the only situation. Miren, cuando yo hablo de meses, yo puedo decir in, okay, porque es un mes, es un lapso largo de tiempo, ¿verdad? In, por ejemplo, in January, por cualquier. In January. Ahora, hay una forma donde yo puedo utilizar on con January. Si me sé la fecha específica en que algo pasó. Okay. Por ejemplo, on January 25th. Acá ya es un día. A pesar que lleva el mes, ya es un día específico. Porque ya agregándole el 25 se entiende ese día. Pero si digo en general el mes de enero, voy a decir in January. ¿Se comprende? Vamos a hacer esto con un ejemplo bien práctico. Yo no sé si ustedes conocen esta información. Si no, pues ahorita van a pensar un ratito en eso. ¿Cuándo nacimos? I was born. I was born. Yo nací. I was born in July. En julio, ¿ven? I was born in July. Más específico, on July 17th. At, y aquí voy a decir la hora, si ustedes se la saben, bueno, si no, pues invéntense. I was born in July, on July 17th, at 7:05 p.m. I was born in 1994. Un año, ¿ven? Digo in 1994. Vamos a reconocer in tiempos periodos largos de tiempo. On, algo más específico como un día. Ah, incluso puedo decirle, yo nací un domingo. On a Sunday. Un domingo. On a Sunday. Y at, ya saben ustedes que es un momento específico. ¿Okay? La hora. Háganme este ejemplo, pero van a cambiar sus datos. ¿Cuáles son los datos que van a cambiar nada más? Su mes de nacimiento. Su fecha específica de nacimiento, su hora de nacimiento, su año y qué día era. A ver, yo no me acuerdo de esto, claro que no me acuerdo. Sí, estuve presente, pero es como, dicen que es como cuando uno toma. Todos se acuerdan menos uno. Así que yo no me acuerdo de esto. I don't remember. Pero a mí me han dicho que fue la final del mundial donde Brasil quedó ganador y mi papá se estaba yendo a ver el partido en lo que yo estaba naciendo. Sea, mi papi estaba entre el final y estaba entre mi nacimiento. ¿Me van a hacer ese ejemplo? Solo cambien sus datos, por favor. Si no me creen, búsquenlo en Google. A ver, que el partido no fue a las 7 y 5 de la noche, ¿verdad? Pero como el parto, ustedes no sé si saben que empieza de ti un día antes a veces. Me cambian los datos, me lo mandan acá al chat y me lo van a mandar en privado, ¿verdad? Todo junto. No me van a mandar una cosa por cosa. Todo junto. Es información suya.
Recuerden que cuando me escriban el on April, lo van a poner ahí, por ejemplo, on April, on July, tienen que escribir la fecha a la par, porque solo me están mandando on el mes y la fecha a la par. No. On April, dice aquí, on April. On April, que miren acá, eso tiene fecha a la par. También veo uno que dice, I was born in January on 4. January 4, el 4 de enero, me lo va a escribir así, como lo he escrito aquí. January 4 con una TH a la par. January 4. Ah, hasta los segundos se sabe. Ok. Miren. No se me pierdan, sigan el ejemplo que está aquí. Me están mandando otra respuesta. Yo no puse solamente on 17th. Yo puse on July 17th. Que veo que me ponen ahí el siguiente y ya no me ponen la fecha. Mire, yo puse dos veces julio y en la segunda puse la fecha específica. Excelente, Ana. Cindy solo me le hizo falta la parte de donde on a Wednesday, ¿verdad? Solo me puso el mes. That's better. Excellent. Noviembre. Noviembre, no, November. Excelente, Alison. Okay, ¿y los demás? I was born in December, December 2nd, okay, at 8 a.m. I was born in 1988, on a Tuesday. Bien, tengo varios que no los han mandado. Si no saben cómo escribirlo, pues pueden preguntar sin problema. Pero aquí está el ejemplo. Aquí solo van a poner su mes de nacimiento. Aquí su mes con su fecha de último. Aquí la hora. Aquí el año. Y aquí el día. El día. Día de la semana en el que nació. Yo bien cumplida con mi trabajo siempre, nací un domingo. Para que no anden diciendo, ¿verdad? Se agarró días. Para el año, recuerden que van a poner I was born in 1993. No me va a poner solamente I was born in 1993. Yo nací en 1993. Yo nací en 1993. ¿Verdad? On a Sunday. September, tú, ahí no es ND a la parte de C12. Es TH. No es ND. Ok. Bien, vamos a ir a contarle a nuestros compañeros cuándo nacimos. Ok, so we're going to read this sentence. For example,
Sorry, guys. Voy a decir, I was born in July. On July 17th, at 7:05 p.m., I was born in 1994 on a Sunday. Okay? Those are the things that we're going to say. Eso es lo que vamos a decir. And let's go. Es una práctica corta. Pero antes de ir a esa práctica, usaría con la asistencia porque it's time. It's time for the attendance. Okay? And then, yes, we go to practice. Tomen screenshot o copien lo que escribieron porque se pierde cuando nos vamos a las salas. Alison Andrea Serrano Madrid. Present, Miss. Ana Geraldine Mena Álvarez. Present, Miss. Anderson Isaí Chávez Leipa. Antonio Adalberto Hurtado Martínez. Present, teacher. Augusto César Sánchez Enríquez. No estuve en la primera lista. Present. Ok. Azalia Melanie Portillo de Espinosa. Present, teacher. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Present, Miss. Elmer Elías Melgar Enríquez. Elmer Elías Melgar Enríquez. ¿No está? Ok. Espérenme, apaguen los micrófonos después de que digan present. Porque... ahí está. Ya, me mencionó. Ya voy. Cindy. Sorry, Cindy. Cindy Hernández Méndez. Present. Ok. Denis, sí lo mencioné, sí, ¿verdad? Yes, Miss. Ok, excelente. Bueno, nos quedamos que Elmer Elías Melgar Enríquez. ¿Me hizo alguna señalita de humo por ahí? No, no está. Erson Isaí Mejía Bolaños. Un poco. José David Cruz Campos. Marco Antonio Oviedo Martínez. Mario Alexander Cardona Aldana. Melissa Alejandra Gutiérrez Girón. Present. Oscar Rafael Hernández Cerritos. Present. Rolando Danilo Sánchez Arteaga. Present. Rosalina Esmeralda Sánchez Mate. Present. Tony Brandon Meltrán Conforme. Vicente Antonio Cetino Rodríguez. William Ulises Aquino Grande. Present, teacher. Ok, excellent. So we're gonna go here. Vamos a ir acá en un momentito. Y vamos a practicar lo que acabamos de hacer. So this is the thing we're gonna practice. Vamos a ir a contarle a los classmates. Miss. Dígame. ¿Lo puede repetir otra vez eso? La pronunciación. Es que tengo... ajá, la pronunciación, por favor. I was born in el mes, ¿verdad? On, la fecha específica, primero mes y después fecha, ya vieron. At, la hora. I was born in... on, a, y el día, ¿verdad? Okay, so we're gonna pray. Y ese, la TH no se pronuncia diferente, es el 17 TH. Sí, ¿cuál es su fecha? ¿Cuál es su fecha? 20 de noviembre. 20th, así se pronuncia el 20 suyo, 20th. Se pronuncia como un al final del número. ¿Ok? Ok. Let's go.
Aceptemos ahí las invitaciones. Si les cuesta entrar, apagamos cámara.
Okay, so we're getting there. We're getting there. We're understanding. Now we're going to do another exercise. This one is easy. This is super, super easy. Lo único que vamos a hacer es identify si va en in, on, or at. That's the only thing we have to do. Okay? Let me show you. Les muestro. Acá. So here we have it. This is the exercise we're going to do. Tenemos diferentes tiempos. So we have the morning, noon, midday. Noon y midday siempre va a ir en at, ¿verdad? Sí, para que lo sepan. Igual que la noche. En la noche se dice at night. A pesar que en la mañana y la tarde se digan in the morning, in the afternoon, en la noche se dice at night. Igual que at noon y midday. So lo que vamos a hacer es drag. Hold, agarrarlo, and drop. The morning, va en in, right? My birthday, on my birthday. 10:30, obviously, es en horas. Y así vamos a ir identificando, identify, identificando, identify dónde va cada uno. ¿Se comprende la actividad? Do we get the activity? Super easy. It's not complicated to do. Okay, let's see. Dame un segundito, estoy viendo bien aquí cómo quedamos. Ahí les llegaron las invitaciones, si no les llegaron me avisan para poder ayudarles. ¿A Salia no le llegó invitación para la sala? ¿No? Bueno, voy a mover a la sala 1, pero no acepte esa, no la acepte porque esa no es su sala. Cuando le llegue la invitación de la sala 2, sí acepte. ¿Ok? Dicha, es que se me había trabado la máquina. Ah, pero ya. Sala 2 estoy ahorita. Para ahí me manda ahorita. Sí, sí, a la 2, a la 2. Ok. Ok, thank you. César. Yo le di a aceptar, pero no, nunca pasó de. Bueno, lo voy a mover a la 1, pero no se vaya a unir ahí porque esa no es su sala. Se va a unir a la 3. Cuando le caiga el de la 3, se une. Bueno.
Bienvenido a la clase. Welcome to the class, Marco. Hola, teacher. Disculpe que me contestara. Me conecté tarde, pero no me podía conectar. Ok, pero bueno que está acá. Mire, lo voy a mandar a una sala. Están practicando sus compañeros las preposiciones de tiempo, ¿ok? Ok. Sí, sí, ya sé. At, y todas esas cosas. Sí, exactly. Y no, not. Va. Yes, in, correcto. Okay. Excelente. Okay. Gracias.
Dígame cómo les puedo ayudar. Ahí está. Hello. Miss, fíjate que no podemos entrar al sitio web. Bueno, menos yo no puedo. ¿Por qué? Hola, hola. Ahí miss, le dejo el link. Fíjate que no he podido entrar al sitio web. Está bonito, creo. Intenten ahora, ahí les mandé ya el link. ¿Y ese es el link a dónde la vamos a poner, Miss? No, solo dele clic y la va a mandar rapidito ahí. Solo presione sobre el link. Y luego le dan compartir pantalla aquí en Zoom. Se viene a compartir pantalla y lo contesta. Cuando ya nos hemos metido al link. Sí, ahora regrese a Zoom. Ah. Aquí en Zoom, dele compartir pantalla. Con pantalla, nada más. Sí, compartir pantalla. Dele ahí. ¿Qué le aparece? Nada. Cuando le da clic ahí no le aparece nada. Me aparecen un montón de carpetas. Abra la del navegador. Navegador. Ahí está Rolando ya compartiendo. Excelente. Ahí está. Excelente, excelente. Thank you. Gracias, Miss.
Okay, so we practiced already that. Now we're going to practice a little bit more. Vamos a practicar y quiero ver si hacemos un Kahoot. Pero antes de hacer el Kahoot, before we do the Kahoot one, I'm going to show you una tabla que explica como más detalladamente. I got a little bit more detailed. Okay, this one. Acá vemos at, in, and on. Aplicados en diferentes momentos. At dice para horas del día o momentos del día. 4 o'clock, 10:30, noon, midnight. Para las comidas, lunchtime, dinner time. Vamos a utilizar at. Para los holidays, y aquí quiero hacer un énfasis porque miren, aquí dice at Christmas y aquí dice on Christmas Day. Pongan atención. Aquí es at Christmas porque es en la Navidad. Y aquí es on Christmas Day porque es en el día de Navidad. Yeah. Okay. Lo tenemos Easter, que es Pascua. At the weekend. At the weekend hay excepciones. Porque you can say at the weekend or on the weekend. Both are correct. Luego tenemos expresiones de tiempo. At present. En el presente. At the moment. En este momento. At night, en la noche. Luego, con in, ya les digo, son periodos de tiempo más largos. For example, months, los meses. Seasons, las estaciones del año. Summer, spring. Los años, las décadas, se mencionaba, son periodos de tiempo largos. Centuries, okay, los siglos. In the 20th century, en el siglo XX. Yeah. Long periods, periodos largos, como la era de hielo, in the ice age. In the present, en el presente, in the present. In the past, en el pasado. Okay. Partes del día, in the morning, in the afternoon, in the evening. Lo que no se puede decir es in the night, porque aquí miren, aplica at night. Okay. Muy importante. Se dice in the morning, in the afternoon, at night. Luego tenemos on. On lo vamos a utilizar con los días. Puede ser un día específico como cumpleaños, on my birthday, el día de Navidad, on Christmas Day, on Halloween. Okay. En Halloween. Las fechas, específicamente, ¿verdad? Los días. Acá está al revés, pero sí, se entiende de eso. On our anniversary, en nuestro aniversario, on our anniversary. Parts of a specific day, partes específicas del día. Para decir el lunes en la mañana, no vamos a decir on Monday in the morning, no. En lugar de decir in the morning, solo vamos a decir on Monday morning. Eso ya significa el lunes en la mañana. No hay que decir on Monday in the morning, yes? On Friday evening. El viernes en la noche. Noche tarde, tardecita noche. On Saturday night. El sábado por la noche. On Sunday afternoon. El domingo por la tarde. ¿Okay? Dice que evitemos utilizar call me next weekend. Call me at the next weekend. Llámame al próximo fin de semana. No. Aquí en ese momento no voy a utilizar preposición de lugar. Sería call me next weekend. Simplemente. Porque si tengo next o last, que son palabras como el próximo o el último, no voy a utilizar on, in, or at antes, porque aquí está next. I met her last Friday. La conocí el último viernes. I met her last Friday. Bien, con esta tabla sí. Quiero ir a trabajar acá. Vamos a ver. Para mandarles el link para hacer el juego. Ahí está para que puedan ingresar de una vez, ¿ok? Para quienes no pueden ingresar, porque lo van a hacer desde el teléfono y están en la compu, pueden escanear solo este código. Y ya lo va a llevar al juego. Lo escanean con su cámara y lo va a llevar al juego.
Y me van apareciendo los nombres ya de cada quien. Ya me están apareciendo un par por ahí. Excelente, ya tengo 10 participants. La clase somos 13. Faltan 3. Y empiezo. Eleven. Twelve. Me falta solo un participant. I'm missing just one participant. 'Quién falta? Bueno, voy a empezar. No escuché si alguien faltaba. Yo no pude entrar, teacher. Oh, ¿por qué? No lo pude escanear. No, solamente usted está en la comp. Oh, ¿qué? Ah, ok. Quiere escanearlo. Ya se lo voy a poner para que lo escanee bien más grande. Ahí está. ¿Te pudo, Oscar? Sí, ahorita estoy. Ok. Ahorita. Ok, vamos a empezar. Ya saben, contesten en sus dispositivos, no en la compu aquí, no en Zoom, en sus dispositivos. ¿Verdad? Ahí está la primera. October, ¿cuál sería la preposición de lugar ahí? Miren. Recuerden que el tiempo en el que contesten también afecta para su punto. Oh, se acabó el tiempo. On October me pusieron unos. On October, dijimos que los meses son tiempos largos. Solo si van acompañados de una fecha específica, serían on. Okay. Uy, este lo acabamos de ver. Si se equivocan, penitencia. Recuerden que la velocidad con la que contesten también afecta en su escala. Penitencia, penitencia. Halloween es una temporada larga. Recuerden, in para periodos largos de tiempo, on para más específicos y at para súper específicos. Tan alegre que venía y tan triste que me voy.
pecado sería, ¿verdad? Que nos equivoquemos en esto. Bien, bien. ¿Qué pasaba cuando había last o next? Se los expliqué. Justo lo acabo de explicar, fue lo último que expliqué. 3 segunditos. 3, 2, 1. Solo 2 personas le pusieron atención a la teacher. No hay preposición cuando tenemos palabras como last o next. Bueno, último que expliqué. Excelente. Facilísima, super easy. Okay. Falta una respuesta ahí. 3, 2, 1, go. Excelente. Con las horas ahí no andamos mal, por lo que se ve. Ajá. No se vayan a equivocar. Vean bien cuál es el tiempo. Three, two, one. Time's up. Oh, excelente, aquí ganamos la mayoría. Es on, ¿verdad? Porque hablábamos de una fecha en específico. Ups. Ajá, ¿qué pasaba? Ya ni les explico. Ya tuvimos un ejemplo similar anteriormente. Bueno, ahora sí, ya la mayoría, ¿verdad? Que cuando había last o next, no preposition. Season, es una temporada del año, winter. ¿Cuál decíamos ahí? Exactly. It's in winter. Es una temporada larga. No es on winter. Es in winter. Oh my God. Oh my God. Vale, aquí son puntos a ganar. El que lo conteste más rápido es el que gana puntos. Ya saben que con el de las horas siempre es at. Así que ahí denle clic, 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 clic. Para que les dé puntos por rapidez. Oh, what? Tuvimos un error. In, no. Una década. Nacieron en los 30. Los 30 es un periodo largo de tiempo o corto de tiempo. Excelente. Bien, vamos bien. Vamos ahí. ¿Qué pasaba? Ya saben, ya saben. No preposition, okay. En el siglo 22,
Tal vez los teachers en el futuro sean robots, dice, en el 2000, en el siglo 22. El siglo 22 será una época larga de tiempo. Excelente. Let's continue. Un tiempo específico del día. Okay. Pero tuvimos 6 errores aquí, se dividieron entre in o on. Recuerden que el tiempo específico del día es at, así como la noche, at night, at noon. Excelente. Les dije, este tema es fácil. Aquí era una excepción. Recuerden la excepción. No se les vaya a confundir. Recuerden la excepción. Excelente. Vamos ahí. We went for sushi 2 nights ago. Ahí, pues hay un número antes del tiempo, por lo tanto, yo lo tomaría como con el ejemplo de next o last. ¿Recuerdan? ¿Qué pasa cuando hay palabras como next o last? A preposition, anda en la jugada. Excellent, that's good. Okay, let's go. I'm going to the soccer match. Un día es un tiempo largo, pero más específico. Hablando de soccer. Solo en Estados Unidos le dicen soccer. Es fútbol. El fútbol. Excelente, bien. Let's see. Día de San Valentín es un día específico, ¿verdad? Wow, bien. Significa que vamos agarrando. Excelente, that's good, bien, bien ahí. Bien, Melissa va compitiendo, que primero era Rolando, luego no sé quién. Vamos bien, vamos a la competencia sana. Y si está por rapidez. Ajá. Ese es como un punto extra, ¿verdad? Bonus. Por rapidez. Y la última, ¿cómo va a quedar esa tabla? ¿Cómo va a quedar? Oh, es una palabra, ¿verdad? Es una palabra. Es una palabra como next and last. Oh, oh, oh. Uy, 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 uy. O sea que hubieron personas que bajaron, ¿verdad? En la categoría. Veamos. Recuerden que era una palabra. Sí estaba como next, como last, como every. Vamos a ver cómo quedó la tabla. Redoble de tambores ahí, por favor, producción. No tengo producción, ¿verdad? No nos alcanza. Veamos el podium. Antonio, excelente. Esmeralda, good. Redoble de tambores. Melissa, excelente. Menciones honoríficas, Cindy and William. Good job, buen trabajo. Excelente. Dice aquí, veamos, dice 65% correcto. Las preguntas más difíciles que tuvieron. Last night, ajá, donde no se ponía prepositioned. Y
Lo mismo acá, ¿verdad? Every morning, que era donde no había preposiciones. Esas fueron las que nos costaron. Ok, estuvo bien. It was good. It was good. I think it was good. ¿Qué tal les pareció? Good? Yes. Excelente. Yes. Para ir practicando ahí poco a poco. Ustedes ya lo saben. Vamos a corroborar quiénes están. We're going to check who's here. Anderson no se conectó. Elmer tampoco. Elson tampoco. José David. Marco Antonio se conectó. Sí, ahí está, ¿verdad? Excelente. Vale, voy a poner aquí. Sí. Mario Alexander. No, ¿verdad? Melissa, Isaida, Tony Brandon, no se conectó, ni Vicente. Les recuerdo una vez más, ya revisé las notas de la plataforma. No han trabajado a las personas que mencioné. Yo no quiero mencionarles nombres porque ustedes saben quiénes han trabajado y quiénes en la plataforma. Trabajen en la plataforma, please, porque hay que entregar eso para él. ¿Para cuándo? Viernes. Y con la preposición del lugar sería on Friday. So we have to do it on Friday. Excellent. Okay, you guys, have a good night. Tengan una buena noche. Bye-bye. Bye. Take care. Bye-bye. Good night. Bye.